Benvinguts i i benvinguts i benvingudes es diu, no? Uh, això és com a les orquestes, mai sé quan estic fent el trrrr saps? Uh, no us preocupeu si us veieu que esteu com separadets amb aquesta aula tan gran, tan fantàstica, que novament agraïm a la gent de l'ESGAE que es presti uh, la complicitat de fer un hashtag Europe Calls d'Europa Creativa Cultura, en aquest cas. A l'ESGAE són uns aliats estupendos i ens cuiden molt. Gràcies a la Cnela, a la Sílvia, a la Pilar, anem sumant, i al Pau, AV Guy, que està por ahí. Moltes gràcies. Ens, ens, ens veurem de nou el dia 20 hi ha ja per una altra línia, aquí mateix, el dia 20 divendres de març, amb Development Call de Single Project. Dit això, eh, no us espanteu, sou poquets, però la, la línia que estem treballant, que ara que veureu, hi és així. És a dir, és pocs escollits, gent que fa la lletra molt ben feta, que es preocupa, sou puntuals, heu vingut tots, normalment de la gent que s'apunta mai tenim aquest percentatge d'assistència, l'assistència, sempre hi ha que cau com un 30... 40% de gent que no es presenta, perquè clar, el que és gratis, moltes vegades un s'apunta i no ve, i sabem que el món editorial sempre és això m'interessa, vull saber, vull saber més. Igual, molts de vosaltres us quedeu una mica decepcionats al llarg de la, de la sessió perquè no us hi veieu, allò, no, ho sentiu, no us agrada l'Augusto, que la presentaré, us ho farà shiny, trendy, cozy i sexy <laughs> i approachable perquè us engresqui I, i és això, Són, és poca gent uh, el, el hashtag Europe Call uh, és una marca que tenim consolidada des del 2014 en la qual des de la unitat uh, d'Europa Creativa Catalunya, que és de mèdia promocionem tots els ajuts en la qual la cultura i l'audiovisual pot ser depositària, no només del programa d'Europa Creativa pot ser Horizon 2020, pot ser Erasmus for Young Entrepreneurs, pot ser inclús un live. I eh, això sí, treballem eh, molt a gust amb la nostra oficina homòloga, que és Europa Creativa Cultura Espanya. I en aquest cas doncs, sempre ens agrada, sempre ens gusta, i ara hago el switch, eh, Uh, subtítulos por favor no uh, uh, es un buen amigo es un buen amigo augusto no, siempre hombre. nos viene a ver una o dos veces al año no, no. Uh, nuevamente siempre es la traducción, traducción o el primavera por el programa music el, el, el Prototi el, el piloto de programa U uh, Music Move Europe, sí. son líneas piloto, todavía no es programa, uh -huh. uh, Europa para los Ciudadanos, Soy dos o tres veces al año tenemos la visita de Augusto Paramio. Bienvenido, Augusto. Uh, tu no, cargo no. siempre es muy largo, con el teleprompter no, 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 no. lo, lo digo, pero si en el teleprompter no lo digo, pronto digo, el responsable de la oficina, Eso. entre otras cosas, no. Europa Creativa Cultura. Es el Alex es de Madrid. Y, y, antes, y antes que nada, porque queda muy feo tener a alguien en la mesa que si no presento, ya te dejo the de sí, floor is yours. Pero aquí aprota. la que sabe, generosa, la primera, la que os entregará los do's and downs de cómo rellenar una solicitud con éxito, hasta donde puedas leer. Uh -huh. Con todos ustedes, Claudia Casanova, de uh, Futurebox, ático uh, de los libros, uh, beneficiaria en el 17 y en el 19, quiere decir que. Le ha gustado, ha repetido, es un instrumento que ahora Augusto nos explicará si sentía a gusto y que por tanto uh, siente a gusto con Augusto. gusto. Es. <laughs> Esto es de Mañanas de Ana Rosa, es fatal. Um, y Claudia, gracias. Para, uh, después escucharemos tus Do's sí, and downs. Y ahora sí, con todos ustedes, la ayuda a traducción literaria. A gusto, por, por favor. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Y es verdad que esta vez es en este marco tan estupendo de las Gay, que nunca habíamos estado. Siempre hemos estado, como ha dicho Alex, en su sede, en el... en el, um, ¿Cómo? Santa Mónica. Sí, sí, eh, efectivamente. Y, eh, bueno, primero, eh, es verdad que lo que va a tener interés hoy, es, y eso os hago partícipes, porque al fin y al cabo juego en casa y he estado hoy hablando... Eh, en horizontal eh, con, con, con colegas que, que es lo que sois vosotros el objetivo de la jornada bueno ya sabéis que estamos al final del periodo eh, si estáis acostumbrados a este programa o si estáis acostumbrados a otros programas europeos estamos un poco en el canto del cisne estamos en la parte final del periodo 14-20 lo sabéis el, periodo, el programa Erasmus, el programa Life, el programa Europa Creativa estamos en este en este trayecto final pero hay algo que es muy interesante y que es eh, producto de una reflexión que, que es muy fácil de hacer y que es eh, yo creo que, que, que bastante obvia, pero no por ello menos remarcable, y es que normalmente cuando a la comisión lanza un tipo de novedades o alguna, como ha dicho Alex, una convocatoria piloto, no, no, no es un, un fuego de artificio, no es algo que se saque de la chistera y que se queda en una eh, convocatoria específica. Esto quiere decir que... normalmente ese tipo de experiencias pilotos lo va a retomar en lo que luego es la convocatoria tradicional, la convocatoria tal y como tal y como la entendemos. Con esto quiero decir que hoy, que mi intervención va a ser más bien modesta, porque aquí los protagonistas, como ha dicho Alex, va a ser Claudia y a posteriormente Pepe Zapata, yo os cuento por qué, eh, es que hay una serie de novedades, que probablemente y casi con toda certeza vayan a estar ya en el nuevo periodo 21-27. Es decir, que esa primicia de hoy, esas cuatro o cinco pinceladas y esas cuatro o cinco, digamos, ítems eh, que no que son nuevos, que no, que no han estado presentes, y yo no sé si incluso Claudia está al tanto eh, respecto a las convocatorias anteriores, todo lo que fue el periodo 14-20, pues es la buena nueva de que ya tenéis esa primicia y que sabéis que posiblemente se mantengan en el año en las convocatorias posteriores las que van a venir en el periodo veintiuno veintisiete. ¿Cuál es nuestra oficina? Como ha dicho Alex, nosotros somos Europa Creativa, estamos en Madrid, en el Ministerio de Cultura, nos encargamos del programa hermano a Media, es el programa Cultura, damos apoyo y asesoría, como hacen ellos aquí en Cataluña en el programa Media, pero hacemos nuestro plan de trabajo, Together, juntos con ellos, y nos intentamos adaptar un poco a las necesidades del sector, un poco a la demanda, a lo que vosotros eh, requerís, requerís, perdón, y qué es lo que, qué es, lo que qué es lo que experimentamos, que es lo que constatamos, pues que el sector... Eh, incluido el de las editoriales, ya no pide exclusivamente una información básica, que es la que yo voy a dar, una información de esta línea y esta, y estos son eh, los requerimientos, y estos son los declines, y estos son los eh, porcentajes de, de cofinanciación, sino que ya pide una cierta capacitación. Es decir, que por ahí también van los tiros, tanto en el ámbito de cultura, en el sentido más global, como en el, en el caso específico de eh, literatura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde la oficina? Como hace Exactamente lo mismo desde nuestros colegas de Media Cataluña. Puedes intentar... Eh, dar cobertura, insisto, a, esa, a, esa, a ese requerimiento. Y entonces hacemos jornadas de capacitación. Esto es lo que es interesante y esta es la contribución. Y hoy es, una, es un taller de capacitación en el que yo no soy más que un pequeño eh, ficha de un dominó eh, de, de un dominó más complejo que va a estar seguido lógicamente por Claudia que va a poner blanco sobre negro lo que yo diga teóricamente. Es decir, va a aterrizar la parte teórica con su experiencia, con sus luces y sus sombras. Y luego Luego, eh, el taller de capacitación. Y esta es la, la novedad que, 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 que queremos daros a vosotros, lógicamente, gratis, como ha dicho Alex, somos organismos públicos, no tenemos posibilidad ni, ni, ni capacidad de, de tener ingresos. Y entonces identificamos aquellos topics, aquellos temas, que la convocatoria exige y que creemos que vosotros como sector se vais, a recibir, vais a recibir bien. Vosotros y nosotros, ¿eh? porque lógicamente esos talleres no los damos nosotros. ¿eh? Contactamos con expertos en cada en cada tema y eh, eh, aprendemos de ellos. Entonces hemos hecho una secuencia. Eh, que está articulada porque ya sabéis que traducción es la última convocatoria abierta ya una vez que acabe traducción ya no queda nada, se acaba el programa tal y como se ha venido concebido, concibiendo perdón, en todo el periodo, excepto como ha dicho Alex ciertas convocatorias pilotos que si os interesa las podemos ver el MMU, Museum eh, Europe el, el, el tema de los Balcanes pero lo que es como convocatorias eh, convencionales y tradicionales es la última, una vez que se acabe traducción damos por concluido el programa y estamos muy expectantes Sabemos lo que va a pasar en el periodo, bueno, hasta dónde sabemos, 21-21-27. Entonces, en este nuevo, en esta digamos, última fase de estandadura, como decíamos, hemos, hemos, hemos eh, identificado que puede haber temas que os interesen. Tanto, y eso yo creo que participa el ICEC también, porque tienen temas de literatura, tanto para los que vais a presentar proyectos a la Europa creativa como para vuestra formación cotidiana. Los que vais a presentar eh, también a proyectos a, a ICE, que convoca también ayudas al propio Ministerio a través de la edición General del Libro, es decir, que, que queremos ir un poco beyond, un poco más allá de lo que es el marco de la propia convocatoria. Y como decía, hemos articulado una especie de, de mapita de tres jornadas, esta es la primera, que hemos identificado que, ya lo veremos, el desarrollo de audiencias es crucial en todo el programa, crucial cómo llegar a las audiencias que no tienes fidelizadas, me da igual que sean proyectos de cooperación, de artes escénicas, de artes visuales, qué literatura, cómo hacéis que para que vuestra editorial, que es una editorial sea de teatro o de cómic o de juventud, trascienda un poco ese, ese, ese target, otra jornada que vamos a hacer, en, que va a la que no voy, en, en, también con, con nuestra colega de Media eh, Andalucía, en este caso va a ser marketing editorial producción y venta, cómo hacemos que una editorial tenga esos temas bien refrescados y que su proyecto esté bien compactado para que tengan en cuenta eso, esa, 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 eh, esos aspectos. Y luego hacemos un webinar, hemos descubierto el webinar con muchísimo éxito en Madrid. ¿Eh? Y en este caso estamos todavía ideando a quién vamos a llamar para ver cuál es el de los temas. Pero quiero decir que estéis atentos a la de hoy, por supuesto, porque el, 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 el desarrollo de audiencias es crucial, pero ¿eh? todo esto se va a colgar de la web, ¿eh? que tengáis en cuenta que hacemos una en Málaga, me parece que es la semana que viene o ¿no? la siguiente, eh, no, la semana que viene, en, con estos dos temas de producción y de, y, de, y de marketing editorial y venta, y la siguiente la hacemos en Madrid. Así que podéis tener una formación general de temas que aparte de lo que son los proyectos puramente de traducción, que es lo que vamos a ver ahora, creemos que son interesantes y que bueno, pues que con esa, digamos, ese aprendizaje podéis un poco formalizar mejor vuestras propuestas. Entonces esa es un poco la estrategia de la, la, estrategia de la, de la oficina, ¿eh? que nos parece que, que os puede interesar y a nosotros también insisto en la idea de que lo, identificamos los, los temas y, y, y los ponemos en, mana, en manos de los expertos que creemos que son los más capacitados para dar esa forma y a partir de ahí, bueno, pues eh, también nosotros, nosotros aprendemos. Bueno, pues retomamos el tema, estamos al final del periodo, 14-20, la última que nos queda es traducción literaria, o sea que sois los bienvenidos, como ha dicho Alex, pero no olvidéis que eso es algo que decimos tanto en esta mesa como en Santa Mónica y en el ICEC, que sois potenciales beneficiarios de otro tipo de líneas del programa. ¿De acuerdo? Las vuestras ad hoc son traducción literaria, sois editoriales, pero también podéis participar de proyectos de cooperación tenemos casos concretos de editoriales que han planteado temas que han planteado eh, proyectos de cooperación y que han sido seleccionados pero bueno para volver a, a retomar el argumento estamos en esta última convocatoria y una vez que se acabe ya traducción literaria pues quedarán estos flecos de los que hemos hablado y ahora estaremos muy expectantes de qué va a ocurrir en el periodo 21-27 está claro que traducción literaria va a ser una de las líneas ahí la la absoluta certeza, pero ya nos dan un preaviso con estas novedades que es las que hoy vamos a, vamos a, a poner sobre la mesa y que creo que es una suerte hacerlo aquí. Eh, los objetivos del programa, estos son del programa, eh, no de traducción literaria. Estoy seguro, y eso lo hemos hablado también muchas veces con Alex, que si os diéramos ahora la palabra y un micrófono... Es... En un porcentaje altísimo sabríais lo que pide un programa europeo. Pues lo que va a pedir es la diversidad cultural y la lingüística, la transnacionalidad, el diálogo intercultural, la movilidad, la circulación. Para eso son programas transnacionales, programas europeos. Un proyecto que va a ocurrir en, la, en Cataluña tiene sus ayudas ad hoc, pues las del ICEC o la de la Consellería, o un proyecto que va a ocurrir en el territorio, pues tiene la Dirección General del Libro, pero estos proyectos trans, eh, perdón, europeos tienen que tener esa transnacionalidad. ¿Cuál es la especificidad de traducción? Pues que así como en los proyectos de cooperación te están pidiendo socios, los partners, te van a pedir que seáis dos o tres entidades legales de los países participantes, aquí no. Aquí lo presenta una sola editorial, luego nos lo contará. Claudia, ¿dónde está la transnacionalidad? La transnacionalidad está en la selección de los libros. Es decir, que el paquete de libros que tú presentes, que luego veremos que tiene que ser mínimo tres y máximo diez, tiene que garantizar que hay esa, ese efecto eh, de, 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 de circulación de transnacionalidad. Y este es el gran reto. O sea que ahora hay más cosas que contar. El reto, eh, si yo tuviera que decir en qué. Se, cuál es el máximo común denominador de un proyecto de literatura, insisto que eso lo dirá Claudia, es en qué, en qué criterio, qué hilo argumental tenéis para la selección de ese paquete de libros. Que el evaluador, pues ya sabéis que esto ni Alex ni yo, esto lo evalúan evaluadores expertos que están en sus ordenadores, ya ni se reúnen físicamente en Bruselas, antes sí, ellos se evalúan remotamente, negocian, dan una nota y a partir de ahí pues ya se hace la nota de corte. Bueno, pues eh, 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 este evaluador va a ver que esa selección de los libros o del paquete responde a un criterio y a un hilo conductor que se alinea, lógicamente, con los objetivos del programa. Que no tenga la sensación de que tenéis ahí un fondo de armario que aquí lo pongo y lo meto. No, estos libros han sido elegidos porque quiero demostrar que los autores minoritarios del este de Europa, que las mujeres, que el tema de lo que queráis, pero tenéis que argumentar esa selección bueno pues esa, estas son digamos un poco eh, las, los objetivos generales del programa. aquí tenemos las nuevas audiencias. ¿eh? por eso la suerte y la fortuna de ver que nos cuenta hoy pepe zapata porque es un especialista en los temas de, en los temas de desarrollo de audiencias y en el ámbito editorial. Y luego las específicas, que son las que ya conciernen directamente a, a vosotros, a, al sector, pues son las traducciones eh, literarias a las cuatro lenguas mayoritarias. Aquí ha habido sus más y sus menos, lógicamente, porque efectivamente eh, hay países que, que se, han con, se han encontrado en eh, inferioridad de, de condiciones. Pero bueno, es así. Las cuatro lenguas son el inglés, el francés, el alemán y el español. Estas son digamos las lenguas a las que se debe traducir eh, que tienen, digamos, una, una, una prioridad. en nuestro caso tenemos ya lo sabéis, eh, una especificidad y es que la constitución recoge que hay lenguas cooficiales, es decir que el catalán, el euskera y el gallego son elegibles. hay ejemplos. ¿eh? No sé si Claudia conoce de proyectos del inglés, al catalán, del francés, al euskera, del italiano, al gallego. O sea que son lenguas recogidas en la Constitución y son cooficiales, vaya que son lenguas de destino. Eh, ya empezamos con esto, que es lo que interesa. ¿Por qué? Decimos que vamos a intentar dar estos talleres de capacitación. Pues porque la propia convocatoria lo recoge. Porque pasa lo mismo en los proyectos de cooperación, pero ya nos vamos a concentrar en los temas de traducción literaria. Ya no solo se trata de esa idea que sigue siendo el corazón de la propuesta, que es unos buenos libros con un buen argumento, bien traducidos y que demuestren la transnacionalidad y que, por supuesto, enfaticen y pongan de manifiesto los traductores, que son un poco los protas, ¿eh? porque los traductores aquí son un poco los, 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 los el objetivo de esta, de esta línea. Pues aparte de eso, que, por supuesto, insisto, es lo que está inmanente y lo que es el corazón de un proyecto de traducción literaria, ya se exige pues este tipo de capacitación, la digitalización, un buen plan de medios, cómo prevéis llegar a esos a esos públicos que no son los que normalmente manejáis, ¿cuál es vuestro plan ...para, a, digamos, eh, 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 producir eh, o, o, o hacer temas de, temas de publicidad, a qué ferias vais a ir... ...en fin, todos estos, todo esto, este tipo de, de aspectos van a puntuar y de ahí, pues, que ya no me quiero poner pesado... Eh, ...entendamos que va, que va a ser interesante el, el taller de hoy. La visibilidad de los traductores, eso está claro, de hecho al principio el programa... ...la, la cosa evolucionó mucho, no sé si tú te acuerdas, Alex, al principio la traducción... ...era exclusivamente para los horarios del traductor, ahora ya no, ya puedes gastar estar en temas de producción. Antes era exclusivamente eh, temas de, 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 de currículos de los traductores. Ahora, aparte del currículo de los traductores, tienes que también demostrar la calidad de la de la, de la, de la editorial. En fin, una serie de, de, de aspectos que han ido evolucionando. Antes no era elegible el latín y el griego, que era un, una contradicción en los términos. En Europa son las lenguas bases de la civilización europea al, antiguo latín y el antiguo griego. Ahora lo son. No eran elegibles las las, las, los e-books ahora lo son, no eran elegibles las, las editoriales online, ahora lo son y que el tema de traducción es verdad que yo creo que ha habido un buen lobby y sí que ha evolucionado eh, por respecto a otras Augusto. líneas pop del up, programa pop-up pop 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 es un poco insolente pero es como el ordenador um, el árabe el árabe es una claro, puerta de entrada ¿por ahora con Túnez, país claro. de vecindad, que está ya muy integrado, aunque no claro. sea miembro, obviamente, pero está integrado en sí, los sí. programas. El árabe es una puerta de entrada fabulosa para cualquier país uh, miembro. Y también el marketing, la palabra total, marketing total, como total, novedad totalmente. es importante sí, sí. porque con los años se han dado cuenta, igual que en audiovisual, que no es solo el objeto de la obra, viene el vanado, sino cómo lo empaquetas, mm. cuál es la historia detrás para poner en el mercado esa historia. Sí, sí. historia como proyecto ¿eh? uh -huh. sí, sí, aplicable a, ahora cierro sí, sí yo abro el mío a, a, aplicable a, a, al programa media pero, pero es que hay mucha permeabilidad no no un audiovisual no es un mundo eh, completamente ajeno a una editorial estamos todos muy muy contaminados en el buen sentido de la palabra entonces efectivamente estos temas se tienen en consideración y luego este tema que este tema ha sido muy polémico es el tema del premio europeo de literatura vale el premio Europeo de la literatura que es un premio europeo, como su propio nombre indica, como el premio europeo de arquitectura, que está aquí precisamente en Barcelona, la Fundación Miss Van der Rohe, como el premio europeo de música. Bueno, pues este premio europeo de literatura eh, te daba al principio 25 puntos. Si tú traducías un premio europeo de literatura, dentro de tu proyecto tenías 25 puntos. Con lo cual, si no tenías un premio europeo de literatura, era muy difícil de que tu proyecto fuera seleccionado. Eso entraba en contradicción con este argumento que acabamos de tener. Si tú quieres dar un hilo conductor y una cierta lógica... Un premio de la literatura, le tenías que meter un poco acá. Bueno, es cierto eh, que la experiencia nos dice, a ver lo que nos dice Claudia, que los premios tienen son muy versátiles y que hay todo tipo de libros, o sea que es es más que factible que un premio lo pudieras encajar en tu en tu, en tu tu paquete de libros, porque hay de todo. Pero bueno, a nosotros nos parecía injusto. Hubo mucha polémica, mucha y mucha pelea, y eh, al día a, a día de hoy se ha reducido extraordinariamente esa puntuación. Es decir, que ya no son 25, son, son, son 10. Hubo 15 y ahora en la actual son. son 10, pero siempre hay que meterlo. Y ya por confidencia, ¿eh? puesto que estamos hablando, como os he dicho, en, 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 en horizontal, nos interesaba, nosotros este año también como oficina, hemos organizado unas jornadas para ver qué es esto del Premio Europeo de Literatura, cómo se monta, porque el país miembro decide... ¿Cuáles son sus candidatos? Por cierto, la, 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 la Asociación de Editores Catalanes es muy importante. Yo creo que incluso su presidente es el presidente del tribunal que elige el Premio Europeo de Literatura. O sea, que nos interesaba saber cómo todo eso se gestionaba a nivel nacional. Porque el, el España, eh, o sea, la Comisión dice este año son ocho países los que van a dar su Premio Europeo de Literatura. Y estos países, a nivel nacional, eligen, eligen su, proyecto, su, perdón, su, su, su candidato. Este año ha sido Jesús Carrasco, que por cierto le, 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 le contactamos para para que nos diera la charla el día que hicimos esta sesión informativa, pero como sabéis, su película Intemperie, tú lo sabes mejor, Benito Zambrano ha hecho una película, perdón, su novela Intemperie, perdón, hizo una película de Benito Zambrano y no, y no pudo venir. Lo mismo hicimos con el Premio Europeo de Arquitectura, contactamos con la Fundación. Miss Van der de aquí de Cataluña, y nos contaron cuál es la gestión a nivel nacional. Pero es curioso, siempre se hay, hay, hay como mucha curiosidad por lo que pasa a nivel europeo, incluso a veces se tienen ciertas sospechas, y nosotros queríamos poner un poco el foco también sobre la, sobre la, la gestión que se hace a nivel nacional de estos, dos, de estos dos premios. ¿Y entonces por qué? Pues nos interesa porque el Premio Europeo de Literatura es crucial, para la línea de traducción, con esta pequeña polémica de que ha hecho que incluso los, los puntos se hayan, se hayan reducido. Pero siempre hay que meter uno. O sea que lo que tenéis que hacer es he echado un vistazo a todos. Están colgados de la web, todos los premios europeos de literatura. Ved un poco con la contraportada o lo que sea, cuál es el que por contenido se ha. Ajusta o se integra mejor en el contenido de vuestra propuesta e intentad, por supuesto, integrarlo. La, la respuesta que nos daban desde Bruselas era que es un premio que no tiene dotación económica, me parece, o si la tienen es muy escasa, y que era una manera de garantizarles la visibilidad. O sea, que ya que no la tenían, a través de esta condición, de este requerimiento, se garantizaba de que las editoriales extranjeras les iban a editorial, les iban a traducir y era una manera de era una manera de darles eh, visibilidad. La tipología, pues la promoción de la visa literaria, lo como ha dicho Alex, distribución, promoción y prácticas innovadoras. El tema de la innovación es fundamental. El marketing que mencionaba Alex, claro, pues para un inexperto como yo, un profano, pues es una web o unas redes sociales, pues no. Al parecer hay maneras de hacer un marketing mucho más innovador y mucho más novedoso, que eso es lo que esperemos que nos cuenten en la jornada de, Bar de Málaga, y a la que os invito que sigáis eh, o, 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 o vamos, que, que la consultéis una vez que la, una vez que la colguemos en nuestra en nuestra web. En su primer momento, yo no sé si tú, Claudia, te recuerdas, había los proyectos pequeños y grandes, los de dos años sí, y el, el marco que los se los llamaba. Ya no queda más que la pequeña, la de dos años, había un, ¿cómo se un framework. Eh, eh, que ya no están, y la cantidad que se os puede dar son 100.000 euros, que es una cantidad razonable. Esta cantidad es la que vosotros vais a tener en el caso de que el proyecto sea seleccionado tope. Hay editoriales que no solicitan, solicitan el tope. Y aquí está lo que hemos dicho al principio: el paquete de libros tiene que consistir en tres libros como mínimo y en diez como máximo. Yo recuerdo muy al principio que podías presentar uno y recuerdo. Un proyecto fascinante gallego que era la traducción de la Divina Comedia al gallego, y solo era ese libro. Recuerdo que no lo regaló, pero vamos, ahora ya te, te exigen tres. Ya está corregida desde antes de ayer, que ayer di una charla en, un, en, en, en la Facultad de Bellas Artes y no había corregido la, la, la diapo. Ya desde hace dos días ya no son 28, los países elegibles son 27. El Reino Unido ha, ha salido, como todos sabemos, y entonces ya no es un país elegible es eh, bueno pues eh, todos sabemos eh, porque los países de la, de la, del espacio económico europeo Noruega Islandia Macedonia Serbia y lo que decía Alex Ucrania todo eso tiene mucho juego todos estos países es decir los las lenguas de estos países son elegibles y claro Túnez abre la puerta a todo el a, 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 al árabe lógicamente si son escritores eh, eh, europeos pero fijaros la cantidad de franceses que hablan, eh, que escriben en árabe, ¿no? escritores de las eh, antiguas colonias. Entonces, estos son los países elegibles en el marco del, 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 del programa. Y aquí empezamos con los criterios de, de, de admisibilidad. Y ya tenemos en rojito las novedades. Para todo el programa. Todo el programa para participar teníais que tener personalidad jurídica. Eh, los autónomos no eran elegibles, lo cual es una injusticia. Yo creo que ahí ha habido una batalla perdida, que el sector no se ha movilizado lo suficientemente como para llegar, hacer llegar a las instituciones europeas que en cultura el tema de los autónomos yo creo que es fundamental. Pues no se ha hecho. Yo creo que ni adecuadamente ni desadecuadamente, simplemente no se ha hecho. Y entonces, en el ámbito del programa, los los autónomos no son elegibles. Y en el caso de las editoriales, eh, lógicamente, eh, pero en el caso de traducción, lógicamente se exige que la entidad solicitante sea una editorial que tiene persona jurídica, lógicamente porque está registrada o en, el, en la IRAITAT o en el registro de asociaciones o de fundaciones, lo que sea. Pero la novedad es que este año, solo para esta convocatoria, con lo cual, insisto, están haciendo el Tantam del 21-27, es que ya pueden presentarse también otro tipo de entidades. Una librería, una biblioteca, una siempre que estén vinculadas al ámbito del libro. ¿Eh? Yo recuerdo, y lo contamos ayer antes de venir, que estuvimos preparando un poco la presentación, un proyecto... Eh, eh, que fue declarado no elegible. Ineligible es que no pasa ni a, ni a, ni a, ni a, ni a evaluación. Simplemente, formalmente, no está, no, no, es, no, no, no tiene las condiciones y entonces se le se le rechaza. Y era un proyecto de una editorial de una diputación. Eh, las diputaciones, además, sabéis que tienen muy buenas condiciones económicas y que son muy 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 finas en el tema de las de los de los de, la, de las ediciones que hacen porque quieren que eh, pues visibilizar en, normalmente eh, su, su, su territorio bueno pues este libro eh, que me acuerdo muy bien de qué diputación era fue declarado no elegible porque qué? main activity la principal actividad no estaba en el sector cultural en este caso de la editorial. Bueno, pues este espectro se ha abierto, se ha flexibilizado, se ha flexibilizado y se pueden presentar otro tipo de entidades vinculadas al ámbito del libro que no sean exclusivamente editoriales. Y lo que es más importante, el consorcio. Es decir, imaginaros que hay una editorial con una biblioteca, con una asociación de editores y con una uh, se pueden, eh, digamos, hacer un, un consorcio y pueden presentarse. Esta es la, la novedad. Es más que necesario que forméis un acuerdo de cooperación. Ese acuerdo de cooperación, que le tenemos también colgado en nuestra web, es uno de los pocos documentos que no está protocolarizado. El CIB está, el declaración de honor está, la ficha de entidad legal está, la fecha de entidad eh, financiera está, pero el cooperation agreement no está. ¿Qué hacemos? pues tenemos copy-paste de otros programas europeos que sí exigen un acuerdo de cooperación. Y lo que es más importante, yo os recomendaría, hicimos una jornada... Hará unos años donde eh, trajimos eh, de temas legales, ¿eh? temas legales. ¿Qué pasa eh, con propiedad intelectual? ¿Qué pasa si alguien paga el, el IVA en Noruega y luego lo tiene que pagar en Cataluña? ¿Qué pasa? Vale, pues esto lo invitamos a dos bufetes de abogados y recuerdo muy bien eh, una abogada eh, explicó cómo se debía redactar un acuerdo de cooperación. ¿Por te evita todos los marrones? Porque luego puede haber líos. ¿eh? Entonces, si tú en el acuerdo de cooperación has fijado que cada de este, de este partenariado que tenemos aquí ahora nuestro, que esta editorial se va a encargar de esto, que esta asociación se va a encargar de... que va a contribuir a la cofinanciación. En fin, si está todo bien reflejado y bien atado, no va a haber esa posibilidad de problemas que pueden venir, porque los partenariados, como las familias, tienen también a veces sus, sus conflictos. Entonces, ese vídeo está colgado de nuestra página web. Donde ella explica cómo se tiene que hacer, y en el caso de que estuvierais en ese escenario, de que queréis hacer un acuerdo de cooperación entre varias entidades para presentaros a traducción literaria, nosotros os, da os, os damos modelos que tenemos, que a lo mejor vosotros tenéis a alguno por ahí. Entonces aquí lo ves: tanto el coordinador como el resto de socios tienen que cumplir con la totalidad de los criterios previamente la firma del, eh, del eh, Gran Agreement. Cada miembro tendrá que firmar una declaración de honor, que es esta hojita, para confirmar que cumple con dichos requisitos. Este clima posiblemente nos lo pidan en la fase de solicitud, pero es más que deseable por interés interno que lo tengáis bien en vuestra custodiado, porque os lo pueden, pueden pedir a posteriori. Pero sobre todo es porque evitáis eh, situaciones indeseables y que es mejor eh, prevenir que lamentar. Tengo una pregunta, ¿Sí? uh, yo creo que es el me esperaba que terminases, pero um, es el momento de hacerla. Uh, como es una novedad de la convocatoria, um, y lo explico a la audiencia, las convocatorias uh, pueden ser one-on-one, on one, es decir, Bruselas con el solicitante, y las de uh, consorcio, partenariado, con esa figura que es el líder, el partner el socio y quién es beneficiario y quién es beneficiario. Es. Entiendo que en esta el, el que se lleva la subvención es el líder es. del consorcio es. y dentro del consorcio hay varias entidades es. que pueden ser del mismo país o de otros países, pero eso son es. entidades. Es eso. decir, que no hay la figura del co-beneficiario donde las entidades que hay dentro, eso forma parte del, del uh -huh. acuerdo de cooperación, del uh -huh. acuerdo de asociación, uh -huh. Uh, se lleven dinero alguno, mm, es decir, no. ahí no hay que poner uh, por la presente acordamos que este este socio hará esto, este socio hará lo otro y yo me llevo tanto del proyecto y yo me llevo ahí esto no, porque no. La, la comisión solo pagará al proyecto a quien lo presente hecho, a la entidad sí. editorial en este caso o en este caso el consorcio es. de empresas con la figura jurídica pertinente así es. es así, ¿eh? Así es y luego te te digo que de... es novedad y tú lo sabes mejor, sí. ¿eh? Bueno, estamos un poco también a, 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 claro. es recién salido los pero lo por pura por pura, por pura Lógica, es como, con, como como se funciona en los acuerdos de cooperación convencionales en los proyectos en los proyectos eh, que, que estamos acostumbrados a, a manejar siempre hay un representante legal de acuerdo y ese representante legal, es el coordinador y los demás. Por eso le dan una declaración de honor. Todos los demás tienen que rellenar ese, 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 digamos, ese trámite. Pero el que recibe el dinero es ese representante legal, que a su vez luego lo va a distribuir, de acuerdo a cómo esté reflejado en ese acuerdo de cooperación. De ahí la insistencia en que es más que necesario que haya una negociación clara y transparente. Mira, les damos más luz porque eso funciona muy bien para cuando hacer acuerdos de cooperación. De alguna manera, cuando habláis con otros um, Miembros del equipo para presentar un proyecto europeo, hay lo que se llama el Power of Attorney, donde le concedéis poderes para operar en vuestro nombre, un mandate, al líder. Entonces, eso es una de las, de las dos líneas que debe en este acuerdo que os comenta Augusto en algún sí. momento, de decir que vosotros confiáis plenamente en este socio y que le dais pleno poder para que actúe en vuestro nombre para este proyecto. Efectivamente. Es así, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, los solicitantes, pues esas organizaciones, lo único que han puesto. Claro, que son lo que yo decía antes. Los que fueron beneficiarios de un acuerdo marco de tres, años, de tres años son los únicos que no pueden pedir este tipo de ayudas. Los demás, sin ningún problema. Y aquí también tuvimos nuestra discusión, bueno, discusión, nuestra aclaración, porque dice: los beneficiarios de ayudas anteriores con proyectos en curso pueden presentarse, a excepción, como se ha identificado, de los proyectos de, de firmados en el 18. Del acuerdo marco, de un acuerdo que era de tres años, ¿vale? Entonces, esta frase daba lugar a, a cierto equívoco. Los beneficiarios de ayudas anteriores con proyectos en curso. ¿Qué entendemos por esto? Vamos, si fue un poco un brainstorming que hicimos en la oficina. Es decir, si vosotros, si Claudia ha pedido una ayuda a la Generalitat o al ISEC, con los mismos libros que pide a la, a la, a la ayuda europea, ¿eh? yo creo que estos pueden presentarse, que es algo que antes no era. Es decir, que si tú has pedido una ayuda a una entidad, digamos, nacional, o eh, de comunidad autónoma, puedes también. ¿eh? aunque la estés desarrollando, pedir la ayuda europea. Esa es la, tal y como lo interpretamos, porque la frase daba una cierta a, a ambigüedad. Pero en cualquier caso, los o, únicos... Tranquilizo que están... la ambigüedad y hago el pop-up insolente, ¿Sí? porque en desarrollo de guiones uh, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es decir, uh, parten del... no entra en el de minimis, no entra, eh, se acoge a la excepción cultural, a la supra, supra nacionalidad, a la subsidiariedad, al principio de subsidiariedad, y por tanto, un, un productor que tenga. Y lo digo por libro, eh. Sí, libro guión para hacerlo fácil eh, puede pedir la ayuda al desarrollo al ICEC y el otro la parte proporcional de dinero, el otro dinero a, a la Comisión a... Europea que pues pues es tiene eso. Otras, otras ideas. Es, eso, es, ¿eh? eso. es compatible perfectamente. Sí, sí, pues sí. pues Entonces, me es... tranquilizas, no, no. ¿eh? pues Lo único es eso, los únicos que estén en el, 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 el acuerdo de los, de los tres años, que sabemos de un caso, de un caso. Como os he dicho, de tres a diez obras de ficción. Esto también es otra batalla. Es traducción literaria. Ni ensayo, ni filosofía, ni uh, uh, biografías. ¿Eh? Siempre decimos: una obra de uh, Voltaire no sería elegible. Pero una biografía novela de Voltaire sí lo sería. O sea que está claro que solo quieren obras de ficción. No, el espectro no contempla ni arte, ni catálogos, exclusivamente temas de, de, de ficción. Y luego dicen las solicitudes de proyectos serán ya, será re, ya realizadas, serán rechazadas. Sin embargo, aquellas solicitudes que ya están en marcha y cumplan con los objetivos de la convocatoria y que serán evaluados caso por caso. Eso es que van a mirar una por una aquellos que estén. Perdón, en ese, en, ese, en ese escenario. Los idiomas, todos los idiomas de los países participantes. De ahí, la novedad del, del, del árabe. Pero claro, para escritores, lógicamente, que estén dentro. O sea, un, 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 el árabe tiene que ser un, una persona que viva en Francia o que viva en España. No, es, no puedes traducir un autor que hable en árabe de un país no participante en el programa. excepto en casos, eh, que también lo veremos. Eh, hay, hay, hay casos en que se si demuestra que son autores residentes. hemingway es un autor americano, pero que escribe en parís y escribe en españa. bueno, pues, es en ese caso, se consideraría autor residente. este árabe no es para alguien que habla que, perdón, que, que está escribiendo en un país no participante del programa de todos los que hemos visto. excepto si es un tunecino, pero un tunecino o un eh, marroquí o un que vive en parís o que vive en españa o sea que son un, un autor eh, residente el, ves, la participación de tu, la lengua de destino es decir el target tiene que ser la lengua materna del traductor o sea tú traduces eh, teniendo en cuenta que es la lengua materna de, 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 del traductor y tiene que tener la dimensión transnacional no es tipo que esto os acordáis el gran escándalo que hubo no os fue hace yo creo que tres años porque el ministerio de cultura tuvo que retractarse porque había dado el premio de traducción si recuerdo bien, alguien que era un cura y que había traducido, pues no sé, el catalán o de, del catalán al castellano, del castellano al gallego. Eso, eh, en, en este contexto, no es elegible. Es decir, no puedes traducir dentro de las lenguas oficiales de un mismo país. Sí que es inglés catalán, francés italiano, uh, uh, árabe gallego, pero no catalán gallego o castellano eh, 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 vasco. Las obras con alto valor literario, con nacionalidad o residencia. ¿eh? Lo que os había dicho antes, y que no hayan sido traducidas, excepto en casos rarísimos. Hay casos en que tú dices, no, no, es que este libro es inencontrable y solo le puedo traducir a través de esta traducción. ¿Eh? O sea, las obras tienen que, haber, eh, eh, tienen que haber estado editadas, pero no traducidas. Pero hay casos de eh, obras de altísima calidad que encajan perfectamente en vuestro paquete de libros y que no podéis prescindir de ella y que la lengua. Eh, original es tan minoritaria, tan rara, que solo la podéis traducir a través de otra traducción. Si eso lo demostráis, sería un caso excepcional, pero sería, eh, sería elegible. Si no... Insisto, tienen que ser la primera vez que se traduzca. Nos ha pasado con casos, por pues ejemplo, precisamente del árabe, que no había ningún eh, eh, digamos, testimonio, ningún rastro del libro original, pero sí que había una traducción del siglo tanto que era la única que se conocía. Y ese libro se presentaba y después de ver caso por caso, como decían ellos, fue fue dirigido, eh, fue, fue elegido, como vamos, fue considerado eh, elegible. Y eh, por supuesto, el ebook, que os decía antes, que ahora ya también es, es elegible. Las actividades elegibles, pues lo que os decía, ya no solamente son los honores del traductor, sino todas las actividades vinculadas o alineadas en todo lo que tiene que ver con la implementación de un proyecto de traducción literaria, pues la producción, los viajes. El dinero es el que es, ¿eh? tampoco podemos, uh, con 100.000 euros, tampoco se puede ir a la feria de Guadalajara y luego a la feria de Frankfurt y luego a la feria. Sabemos lo que es, pero sí que podéis tener una estrategia de visibilizaros en estas ferias sin tener a lo mejor que ir físicamente a través de flyers, a través de videoconferencias. Eso, eso son actividades elegibles y además bien, bien uh, apreciables. Eh, la documentación no se pide la copia de los derechos, igual que no se pide ese, co ese, ese Cooperation Agreement, pero sí que se le pide la declaración sobre eh, los derechos en los tres meses. Es decir, que el, tú que esto es algo que se dice un poco sotoboche y no me gustaría ponerlo porque se está grabando, pero normalmente la fecha de inicio de la traducción tiene una fecha. ¿eh? Las editoriales llegan a un acuerdo de caballeros, a un acuerdo de damas, por lo cual el traductor empieza a traducir y si el proyecto es elegible, bueno, pues se le da y en algunos casos si el proyecto no es elegible, se va a traducir, porque hay auditoriales que dicen, yo voy a traducir sí o sí, pero digamos que ese acuerdo no se no se exige, pero sí que se le pide esa declaración, esa declaración de honor. Lo el periodo elegible, el, 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 la categoría es la única que queda, no hay acuerdo marco, solo queda las de los dos años y el inicio de actividades debe ajustarse al calendario, que es lo que os decía. Yo recuerdo perfectamente, yo creo que esto ya me has oído también comentarlo en más de una ocasión, Alex, que en el principio el, el formulario no era online, el formulario era a manita, lógicamente. Entonces, debido a esta cierta honestidad, las editoriales, recuerdo un caso concreto de una convocatoria, que hubo tres editoriales españolas que pusieron el inicio de la traducción cuando ellos consideraban que iba a traducir el, el traductor, pero que no estaba, lógicamente, en ese periodo de elegibilidad, el starting date, y el... Bueno, lógicamente, cuando lo ven los eh, eh, funcionarios de, de la comisión, lo declaran no elegible, puesto que... Habían puesto que el inicio de la traducción estaba en una fecha anterior a la que se considera que era la, la fecha que recogía la convocatoria. Esto ahora no es posible, porque el propio formulario online, si tú metes una fecha que no es la que está dentro de la horquilla, te va a decir que no, es, que no lo puedes mandar. O sea que tenéis que poner que el, el periodo en el que el libro se va a traducir está en esa horquilla. Aunque, como os he dicho, la negociación con el traductor puede ser under the table y eso son negociaciones que son bueno, privadas antes de la firma del la, acuerdo. Y las actividades no pueden comenzar antes de la firma del acuerdo de cooperación o de la notificación de la decisión. Cuidado, este Cooperation Agreement no tiene nada de que ver. ¿eh? Este acuerdo de cooperación no es el que hemos hablado. Este acuerdo de cooperación es si el proyecto es seleccionado, lo que firmas, y eso lo comentará Claudia, es un acuerdo de cooperación con la agencia ejecutiva, en este caso, que es quien se encarga de la gestión del, del, del proyecto. Es decir, si tú has... El proyecto ha sido seleccionado, se firma un acuerdo y a partir de ahí se da una prefinanciación. Bueno, eso ya lo contará todo, todo, todo Claudia. Y lógicamente tú no puedes iniciar las actividades antes de la firma de ese, de ese acuerdo porque no tienes la garantía, lógicamente, de que el proyecto va a ser concedido. Estas son las evaluaciones. La relevancia, que es la importante, 40 puntos. Es que. ¿Cómo de original es tu proyecto? ¿Cómo de eh, persuasivo? ¿Cómo de sexy? ¿Cómo de, de, de bien, de, de, de bien eh, 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 compactado? ¿Cómo argumentas? ¿Por qué los has elegido? ¿Por qué es eh, la, el impacto que, que tienen estos autores? ¿Por qué son ellos y no otros? Esta es la, la, la relevancia. La calidad y contenido de las actividades ya no solamente, como hemos dicho, son los honorarios del traductor, sino tenéis una buena campaña de marketing, una buena campaña de ventas y producción, es lo que vamos a ver en estos, en estos talleres. Y eh, la promoción y comunicación, crucial, 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 lo del marketing. Y los puntos automáticos, como dije, que ha desde 25 a 10. Y nos damos por contentos, insisto, porque de 25 a 10 hay una hay una. Uh, una, una, eh, digamos una, una, una horquilla bastante relevante. Por eso ponemos en rojo que de la promoción y comunicación pasa de 20 a 25, y antes eran 20 y ahora es 25, y el premio europeo en la última convocatoria eran 15 y ahora es 10. Es decir, que la comunicación se lleva los cinco puntos que deja el premio europeo. En este rebalanceo de, de calificaciones se ve que hay una voluntad más que… Más que eh, eh, obvia, ¿no? La evaluación, pues se evalúa la, capida, la capacidad operativa, eh, los, en el caso de que haya un consorcio, efectivamente que no son invitados de piedra, sino que ese consorcio cada socio, por llamarlo de la manera convencional, va a, va, va a jugar un papel crucial. Este eh, pool que presentamos es una editorial, pero es que luego va a haber una agencia literaria que va a hacer toda la promoción, es decir, que tenéis que hacer muy claro cuál es el papel que va a hacer eh, cada. Socio, insisto por llamarlo de esta manera, en este consorcio que habéis montado. Y lo tenéis que eh, a, a, a dejar muy claro. De tal manera que la, el, el collage esté perfectamente empastado y que cada socio contribuya de la mejor manera a la implementación de ese proyecto. De la mejor manera y porque él es el más capacitado para hacer, cada una, una, para hacer una de las tareas de la, de la implementación del, del proyecto. Eh, premios europeos de literatura, ya hemos dicho, estar muy al tanto. Yo, si fuera editorial, intentaría estar al tanto para ver cómo podéis colocar a vuestros autores, porque bueno, pues son premios que tienes la visibilidad que tienen, el recorrido que tienen, pero bueno, tiene su, su, su visibilidad. Hay un award, una ceremonia en Bruselas, eh, van allí eh, y luego eso, eh, os les van a casi obligatoriamente que tener que traducir. ¿Ves? Cada, tres, cada tres años. Eh, son 12 países y 12 ganadores. Ya había dicho 8, son, son 12. Aquí lo tenéis. Organizado por la Federación Europea de Libres y la Federación y Asociaciones Europeas de Escritores y Federación de Autores Europeos. Aquí está. En esta, en esta guía encontraréis todos los jurados nacionales. En este caso encontraréis el jurado eh, eh, aquí en España. La financiación, porque lógicamente esto es eh, una parte de las 100.000 euros, eh, es el 60% de un presupuesto global. No, no es. Todo el dinero, la, la ayuda, como, como, como ocurre en los proyectos de cooperación, es subsidiaria, no se da el 100% del presupuesto global. Entonces, ¿cómo podéis eh, cofinanciar? Bueno, pues pueden ser por... por con bienes propios o recaudados, si tenéis ayudas de otro ámbito como es el ámbito de la Generalitat, lo podéis, eh, lo podéis utilizar, eh, eh, podéis utilizar si tenéis sponsors, y en vuestro, caso, en vuestro caso, por llevarlo al ámbito específico de literatura, podéis utilizar como cofinanciación los incomes. Vosotros creéis que vais a vender tantos libros y ese, esa cantidad la podéis utilizar como cofinanciación. Cuidado aquí, porque claro, es una estimación. En el caso de que no se cumpla esa venta, los que vais a tener un poco el problema eh, sois, sois vosotros. Y lógicamente, si la ayuda, eso es una regla que aplica a todas las líneas del programa, si es eh, supero, superior o igual a, 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 a 60.000 euros, la comisión, en este caso la agencia, puede requerir una, una, una garantía, un aval bancario. Los gastos elegibles, los gastos elegibles, perdón, pues ya no son traducción, producción, promoción. La garantía es un gasto elegible. Esa garantía que os piden en caso de que vuestra ayuda sea superior a 60.000 euros es un gasto que puede cubrir, o sea que es elegible, que puede cubrir luego la, 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 la propia ayuda y no son elegibles los derechos de traducción. Esto es la novedad, esto a lo mejor también os lo puede contar. Para participar de todos los programas gestionados por la agencia, tenéis que tener un PIC number, un número de identificación. Antes había un PIPI, un portal de participantes, y ahora está el TOP, que es el, 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 el nuevo Funding and Tenders Opportunity Portal. Todos los que queráis participar, tanto de la línea de de traducción itineraria como de la línea convencional, tenéis que tener ese número y ese número lo. Eh, obtenéis a a través de este Funding and Tenders Opportunity. Eso eh, tenemos un, vosotros también lo tenéis en vuestra web, tenemos un PowerPoint donde os decimos que lo, cómo, cómo hacerlo. Es, es una operación muy fácil. Pero en el caso de que no lo tengáis, no podéis bajar el formulario. O sea que no es posible si no tenéis ese, ese, ese pick number. Eh, siempre decimos lo mismo. Desde aquí es muy fácil hablar en estos términos. Luego vosotros volvéis a vuestras editoriales, tenéis vuestro día a día y efectivamente tenéis que valorar la posibilidad de presentaros una presentaros. Es eh, una consideración que está en vuestro ámbito, en vuestro ámbito de competencia. Pero que sí que tendría que ser obligatorio, y eso deja la responsabilidad quizá Alex, es que os deis de alta en el portal de participantes. Eso no os molesta para nada, no os eh, precariza en absoluto y deja esa puerta abierta. ¿eh? De hecho, en el caso de que algún eh, socio europeo quisiera formar parte, pero mejor dicho, en el, en el caso de que vosotros quisierais formar parte de otro proyecto de cooperación o formar parte de cualquier consorcio europeo, lo que os va a pedir es vuestro PIC number. No os va a pedir quiénes sois ni dónde estáis, dame el PIC, lo meten en el, en el formulario y ya se descarga todo lo que previamente vosotros habéis colgado, lógicamente. Entonces, eso es algo que yo creo que os ayuda, es esa frase de los padres de acaba el bachillerato, aunque no vais a la universidad, la prueba de selectividad. Esa puerta está abierta. Pues esta es la prueba de selectividad. El calendario, lo sabéis, el 5 de mayo es el deadline para entregar. Se convocó. Hoy, no sé, ¿lo habéis comprado? Teóricamente hoy se colgaba el formulario. Se ha hecho la convocatoria, pero el e-form ayer no estaba colgado. Son así de, de… y siempre lo hacen en viernes y a las cinco de la tarde. Son, tienen esa, 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 esas pequeñas malicias. Entonces, el formulario, que es con lo que vais a, a trastear, estaría teóricamente colgado hoy. Esos evaluadores van a evaluar durante el mes de mayo y de junio, se si os comunicará teóricamente, siempre se retrasan, seamos eh, sinceros, en julio y julio, y la firma de ese gran agreement, del que decíamos, este acuerdo de cooperación, Con la comisión, nada que ver con el acuerdo de cooperación este que hemos hablado, en el caso de que hagáis un, un consorcio sería entre julio y septiembre. Es, es que creo que me... Es, no sé si me estoy explicando bien lo que es el acuerdo de cooperación. Sí, ¿verdad? Es que a veces creo que estoy mezclando dos conceptos y no me gustaría que, que eso... ¡Ay, muchas gracias! Se acabó. <laughs> Se acabó. Um, és el vostre temps. Eh, companys, companyes, pregunteu... Eh... Jo tenia una coseta, però on que anem una mica pillats de temps, i vull que tingueu un bon coffee break, doncs, però és el vostre temps. Teniu preguntes per l'Augusto? No? Per la Clàudia, jo, jo volia, per la Clàudia. Jo volia, jo volia clarificar, clarificar simplement una cosa, simplement, i, i, i tu eres el, el, el Rolling Stones d'avui, que se basa en la cofinanciación, és a dir, el tope són 100.000 euros, Lo he revisado con Claudio, lo has visto. ¿eh? Y por tanto, si pedís 100.000 euros, debéis demostrar que tenéis 100.000 más en el otro lado para lanzar ese paquete de 3 a 10 libros. Por tanto, la coherencia es: si tenéis 3 libros, vosotros sabéis cómo os gastáis los marketing, el coste, de la, del, coste del traductor, que hay más superstars en el mercado. Pero hay que tener la palabra coherencia en lo que queréis hacer. Mm. Y, por pues lo digo, porque ha habido, ha habido el cruce, y lo que estoy haciendo es como Tom Cruise en Minority Report, poner en orden el PowerPoint. Si, de, si pedís 100.000 euros, quiere decir que el proyecto vale 200.000. Por tanto, la comisión en ese acuerdo os dirá que sí, we are happy to inform you that you've been selected, uh, y uh, os van a proceder ya al mes de la, de la, de la firma ver, del contrato percent. con un 70% de los 100.000 euros. Y el 30% viene después. Pero siempre es el 50% de lo que uh, pedís. Por tanto, si pedís 50, vale 100. Si, si pedís 70, vale 140. Importante, ¿eh? Para una mezcla de 50 con 70. Uh -huh. Eso es, es, es importante. La palabra coherencia. Y luego tengo otras cosas, pero no hay tiempo, porque son de las de que quiero saber más de, de mi Rolling Stone.